pasiónrojiblanca.com.mx. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a esta sesión especial que estamos haciendo. Se supone que hoy tendríamos que estar en el episodio número 163 del podcast PR, pero es lo correcto es que no haya programa esta semana. Creo que lo que han ocurrido en días pasados en el país hacen que el cotorreo y el fútbol puedan esperar. Conmigo están mis compañeros y amigos, Alex Rodríguez, Mordo Kerkas. Esto, pues, no es propiamente un programa. Queríamos hacer acto de presencia, agradecer a las personas que se preocuparon, que preguntaron si estábamos bien, a todos aquellos necaxistas o no, que la han pasado mal, que la están pasando mal, probablemente no tiene ninguna complicación a causa de los hechos de esta semana. Sí, fue una decisión que tomamos entre los tres, porque bien sabíamos que o al menos al momento que estamos grabando este mensaje, la Liga MX se va a reanudar el entre semana y también el fin de semana. Pero más allá de eso, pues nosotros tomamos la decisión porque creemos que es importante atender más otras cuestiones ahorita que estar pensando en cómo va, en este caso Necaxa, que es nuestro equipo, a enfrentar sus respectivos partidos, que serán ante Querétaro y ante Pachuca, si no me equivoco. Y bueno, no sabemos también que al final sí se van a llevar a cabo o los van a suspender, porque en estos días pues han sucedido algunas cosas que no quiere la gente que se dispute por ahora algún evento, o incluso, bueno, con la misma problemática que acontece aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, el Cruz Azul ya no puede jugar en el Estadio Azul porque es algo de riesgo, entonces tiene que buscar sede, y pueden pasar de aquí a que empiece la jornada, pues muchas fechas, a lo mejor se vuelve a posponer, y creemos importante que es mejor por ahora detener esto, anunciar que tanto Taker como yo, que somos los que vivimos aquí y nos preguntaron, ¿estamos bien? Digo, la ciudad vive unos momentos complicados, pero nosotros estamos bien, y pues si acaso queríamos hacer esto era para hacer dar el mensaje y decir que pese a todo, pues seguimos en comunicación. Murdoch, que también está acá, nos puede decir cómo ha estado. Se fue con el club un ratito a recibir donaciones y demás. Entonces, más allá del fútbol, pues sí estar conscientes, ¿no?, y pendientes de toda esta ayuda, en especial, bueno, en este caso del Necaxa. Así es. Bueno, ¿qué tal, hermandad? Creemos que precisamente ahorita es momento de enfocar nuestra atención a otras situaciones, también porque pues asumimos, sabemos que hay mucha hermandad que nos escucha en estos estados que sufrieron afectaciones más fuertes, ¿no? A la gente de Puebla, allá en Morelos, que tenemos amigos y hermandad necaxista que conocemos y que entrañamos y que esperamos que de verdad se encuentre bien. Suponemos que ahorita estarán más concentrados en ayudar a su comunidad y nosotros mismos, ¿no? Digo, la gente del DF, por supuesto, del Estado de México. En fin, en todos esos lados donde pudiera estar sucediendo otras cosas y tal vez sería mejor que en lugar de dedicarle hora y media, 2 horas a escucharnos, pues sería bueno que ayudáramos, ¿no? Todos, digo, en Canecaxa se ha dedicado a estar haciendo un centro de acopio, de ayuda para esas zonas del país y bueno, sería bueno que también nosotros, hay muchas opciones para ayudar, cada quien en su ciudad, pues debe haber alguno o muchos centros de acopio, eso no tengo duda, y si no, pues algunas otras maneras, ¿no?, de poder apoyar a esa gente que lo necesita, y también por respeto a todos aquellos que sufrieron alguna pérdida, ¿no? Digo, desde lo material, así como su hogar o los vecinos perdieron a alguien, ¿no? O sea, a lo mejor algún familiar, esperemos que no sea así, pero en todo caso, pues podemos aguantar el relajito y mejor enfocarnos, decíamos, a mantenernos unidos y tratar de sacar este difícil momento todos juntos adelante. Sí, de hecho, lo platicábamos hace un rato antes de grabar, creo que los tres coincidimos en que debería esperar
para su reanudación. Como dijo Alex, no sabemos si se va a reanudar la liga tal como estaba contemplado o si se volverá a posponer, pero creemos nosotros que debiera esperar. No pasa nada si el torneo se alarga hacia el final. Creo que en este momento hay cosas más importantes y también sabrá mucha gente que no esté de humor para sentarse a ver un espectáculo en televisión o para ir a un estadio a apoyar, sabiendo los problemas y las complicaciones que ha habido en varios estados. Decía Murdoch aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Morelos, en Puebla, en Oaxaca. Pues, como dije al principio, creo que el fútbol puede esperar y también pues que sirva esto, dijo Murdoch, para enviar un mensaje de apoyo a quienes sufrieron alguna pérdida, un mensaje de unión para quienes no, quienes aquí seguimos, y como dije al principio, para agradecer a quienes se preocuparon por nosotros acá en la Ciudad de México, Alex, yo, pues el show puede esperar, creo. Así lo pensamos los tres y por eso decidimos que sería mejor no grabar, pese a que Necaxa podría tener doble actividad esta semana y pese a que el equipo femenil jugaría el próximo viernes. Creo que es momento para enfocarnos en otras cosas. Cada quien ayudará de la manera que pueda, yendo como voluntario a un centro de acopio, a un albergue, no sé, quizás haciendo alguna donación a través de una fundación, no sé, hay varias maneras de hacerlo. Cada quien lo hará en medida de sus posibilidades, desde luego. Porque lo más importante es lo que mencionaba Murdoch, que haya unión entre todos. Así que bueno, pues nada más eso. Como decía Decker, no queríamos nada más dejar pasar la fecha, sino valía la pena hacérselos saber e invitarlos, ¿no?, nuevamente a que continúen a la espera de qué pueda suceder y que continúen apoyando al resto de la gente que lo necesita en estos momentos, ¿no? Por lo pronto, pues nosotros seguiremos acá en igual, cada quien en lo suyo, y nos escucharemos, ¿no? Y más adelante, cuando el momento lo sea el correcto, ¿no? Sí, y recalcar, ¿no?, que bueno, la información que se vaya generando para que también le interese, porque pues también hay gente, que la información del equipo, pues nos va llegando por medio de comunicados, y se estará poniendo en los posts, ¿no?, allá en la página. Entonces, sí, de hecho, la información no ha parado, ahí sigue y seguiremos poniéndola también, ¿no? Sí, bueno, sí, va a seguir. Muy bien, cerremos entonces, Don Decker. Pues no, nada más una vez más agradecer a quienes se preocuparon. Esperamos que todos estén con bien. Pues el podcast PR regresará como lo conocen, como dijo Moro, cuando el momento sea correcto. No sé, quizás sea la semana que entra, quizás en 2 semanas. Pero lo importante es también que todos estemos bien. Entonces, pues nos escuchamos en no sé qué día, pero en el próximo episodio del podcast PR. Muchas gracias a todos. Bye. Chao. Fuerza México. PasiónRojiBlanca.com.mx